Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Quiero hablar con ustedes sobre un tema que nos preocupa muchísimo a los cubanos, y es que los rusos, Vladimir Putin, tienen un ojo puesto en controlar primero la economía cubana y segundo, como parte de la economía cubana, el mercado de remesas del exilio cubano. Esto es extremadamente importante y peligroso. Y Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales, por supuesto la Unión Europea, deberían tener un ojo puesto de inmediato en este asunto. Los rusos quieren el dinero del exilio cubano, las remesas que el exilio cubano está mandando a la isla para invertirlas y para poder utilizar estos recursos para su maquinaria de guerra, para su maquinaria de imperialismo. Quiero que vean a esta persona que tengo en pantalla. Esta persona que ustedes están viendo aquí es el encargado por Putin de arreglar la economía cubana, así como lo escuchan, algo así como una especie de delegado del zar Putin para sus territorios de ultramar en Cuba. Así como les cuento, bueno, se trata, ¿quién es este señor? Esto es importante, se llama Boris Titov. Él es el comisionado presidencial para la protección de los derechos de los empresarios de Rusia y presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba. Este señor, que es un poco el encargado de la cubastroika, dicen por ahí algunos, es el que está organizando todo el tema económico de cómo van a entrar las empresas rusas en Cuba y qué es lo que van a hacer las empresas rusas en Cuba. Bueno, pues este señor estuvo reunido hace muy poco con empresarios de la región de Moscú, empresarios rusos, y el encargado de asesorar la reforma de la economía cubana dijo que Cuba es hoy lo que era la Unión Soviética a finales de la década de 1980. Ustedes recordarán que a finales de 1980 fue cuando se terminó la Unión Soviética, comenzaron los cambios y comenzó a entrar el capitalismo en la Unión Soviética y, por supuesto, terminó desmembrando aquel imperio del mal y convirtiendo aquello en 15 repúblicas independientes que después incluso se han dividido más. Cuba es hoy Rusia, o más bien la URSS. Desde finales de la década de 1980, los restaurantes cooperativos ya están operando. Bueno, no tienen cooperativas, tienen pequeños negocios. Desde el 2021 se les ha permitido. Muchos restaurantes, debo decir, ya se han vuelto decentes. Pero al mismo tiempo hay una enorme economía sumergida en la que todo es en dólares en efectivo, incluso suministros al por mayor. Eso es lo que dice Titov, lo que le dijo Titov a los empresarios rusos. Y escuchen bien esto: la gente en Cuba tiene cierto dinero. Esto es lo que está diciendo Titov. La facturación clandestina del dólar, más los $300 mensuales que los migrantes pueden enviar desde Florida, todo esto proporciona una cierta base para el mercado de consumo. Imagínense, los rusos pensando en cómo el exilio va a financiar esta perestroika que ellos están armando para quedarse con la isla, para quedarse con las principales industrias, las principales tierras. Ya vimos que el régimen de Miguel Díaz-Canel les ha estado entregando tierras, también, por supuesto, les ha estado entregando industrias, les ha estado permitiendo entrada, de hecho, en la economía. Fíjense qué más dice Titov. Ellos están pensando en hacerse con parte de las remesas de los emigrados cubanos y anunció que la Casa de Comercio de Rusia, un centro comercial con productos y bienes de la nación euroasiática, debe comenzar a operar pronto en Cuba para con esos dólares. A ellos no les importa. Lo que ellos necesitan es, te ponen el producto ahí y tú lo vas a comprar en dólares. Y esos dólares van a ir directamente a Rusia, que ahora está en guerra con Ucrania, para financiar, por supuesto, la guerra en Ucrania. Y dice Titov, entraremos en el mercado local sin mediación de una empresa estatal. Ojo con eso, aquellos que decían que no, que la soberanía. Aquí tienen las imágenes, estas son del ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, con el jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, que estuvo visitando Moscú poco después de la rebelión de Prigozhin, para que tengan idea del nivel de complicidad de estos regímenes. Escuchen lo que dice Titov, porque me parece que vamos, muestra muy claramente lo que están haciendo, cómo se están quedando con el país.
entraremos en el mercado local sin la mediación de una empresa estatal, cosa que el régimen cubano decía que eso era imposible, que eso era entregar la soberanía, lo están haciendo. También fijaremos, dijo Titov, no lo digo yo, dice Titov, esto es una agencia rusa la que está citando esto, también fijaremos los precios de manera independiente, es decir, los rusos en Cuba van a poner el precio que les da la gana a ellos, sin que el régimen cubano pueda hacer nada. Tienen que pagar en MLC, es decir, en dólares. Resolveremos los problemas con el transporte y todo saldrá bien. Esto es lo que está diciendo este rusito allá en Moscú, diciéndole a la gente, bueno, mira, inviertan porque entonces nosotros vamos a tener todo el control, etcétera. Dijo además que todavía había pocos inversores en Cuba, a excepción de los españoles, porque las regulaciones internas de Cuba eran rígidamente comunistas. No por el embargo, esto es un ruso, esto no es Mario Pentón que está diciendo que no, que el embargo no los afecta, que no sé qué. No, 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 lo está diciendo un ruso. Dice, no hay inversiones porque la regulación es muy comunista. Entonces es muy difícil que haya inversiones. Bueno, les sigo contando qué dijo este rusito, nuestro zar de la perestroika, bueno, el encargado de Putin de arreglar todo esto. Bueno, él dijo que Rusia está brindando asistencia en La Habana principalmente con recursos energéticos, pero es imposible prescindir de una reforma de mercado en toda regla en la isla. Creo que habrá un desarrollo serio con el apoyo del Estado. Y entonces, bueno, está diciendo básicamente que se necesita un cambio, una perestroika en Cuba y que Rusia va a estar ahí. Dijo también de que Rusia va a estar importando ron cubano y aunque no ofreció muchos detalles de los nuevos contratos entre empresas rusas y empresas cubanas, dijo, ahora varias empresas, incluida la empresa con la que estoy relacionado, están negociando para aumentar la oferta de ron, así como la producción de variedades de ron cubano en Rusia. Entonces, bueno, básicamente lo que está buscando este hombre es inversiones para el régimen cubano, inversiones para cambiar la realidad de Cuba, pero no se equivoquen, no va a ser para bien del pueblo, va a ser para el bien de la Machi, del señor Díaz-Canel, de toda la comitiva, y cómo van a poder seguir sacando y seguir viviendo a costa del pueblo cubano, que va a seguir en la más absoluta miseria. El que no reciba dólares va a estar muy mal, porque dice Titov que no, que tienen que pagar en MLC, tienen que pagar en dólares. Eso lo dicen los rusos. Pero vamos a ver lo que dice el pueblo cubano, lo que se está viviendo en la Cuba real, no en la del noticiero. Escuchen esto. Que estaba a 2 pesos, empezó subiendo y hasta 50. ¿Por qué? Por el mismo dólar. ¿Por qué? Porque la gente te lo paran hoy y te dicen no hay vaso. Y cuando aparece el vaso mañana te dicen vale 7 pesos, vale 8 pesos. El sirope se paró la fresa, no tengo fresa, no hay fresa. Ahora cuando aparece la fresa, el pomo valía 250, apareció 700 pesos el pomo. ¿Por qué? Porque el dólar subió. La tasa de cambio del. Bueno, este que el primero evidentemente es un pequeño negociante de La Habana y el que vamos a ver ahora es Pavel Vidal, uno de los más importantes economistas cubanos. Él justamente ha hecho cálculos de cómo está el tema de la inflación. Ya vieron que el dólar superó los 200 pesos cubanos, ya está cerca de 205 pesos cubanos. Vamos a ver su análisis. El peso cubano en el mercado informal, pues sobrepasó, ¿no?, el nivel de 200 pesos por dólar. Este era un valor que solamente se había alcanzado en octubre del año pasado. Por tanto, es una nueva marca histórica para el valor del peso cubano en el mercado informal, que es consistente, ¿no? Esta tendencia a la depreciación es consistente con el proceso inflacionario que vive el país, con la crisis económica, los desequilibrios que hay en la economía, sobre todo el déficit fiscal. Es decir, revalorización del peso cubano, revalorización de la capacidad adquisitiva del cubano. Olvídense de eso, por ahora no va a ser. Vamos a seguir escuchando las opiniones de la gente. Compran los mandados, pero para más nada, ni para comprar una bolsa de leche, que la bolsa de leche está en 1.900 pesos. Y un anciano no lo puede comprar si no tiene una familia que lo apoye. El que vive solo sabe que. Y en todos los precios están, todos los precios están. La inflación está sobregirada. No. Vamos a escuchar la segunda parte del análisis de Pavel Vidal, donde dice que la inflación, el régimen cubano está ocultando las cifras de la inflación y además revela que esas cifras son muchísimo más altas de lo que pensamos. Nosotros hemos hecho algunos cálculos del nivel de subestimación de la inflación real
y está entre 5 y 6 veces. Entonces, bueno, no hay forma exacta de calcular cuál es la inflación real en la economía cubana, pero estamos hablando de cifras que no serían de 2 dígitos, sino de 3 dígitos de inflación y probablemente por encima del 200%. Bueno, vamos a escuchar, vamos a leer algunos de los comentarios. Dice Gerardo Sáez, en Rusia, como en Cuba, existe una mafia, no existen ideologías, eso es un cuento para bobos. Exactamente. Nicole dice, Rusia da tanto asco como Cuba. Dios, si lo poco que tenemos es gracias al exilio cubano y todas las familias desde Estados Unidos. Bueno, pues por eso justamente lo que quieren es ver cómo saquean también al exilio cubano. Bueno, esto del parol, etcétera, lo hablaremos luego en algún momento cuando estemos hablando del parol. Bueno, ya están viendo lo que se está preparando. Lo que se está preparando es una cubastroika, pero por supuesto, manteniéndose los militares en el poder y sacando, exprimiéndole al pueblo cubano todo lo que le puedan exprimir. Este Titov, véanlo bien, es un poco el señor encargado de territorios de ultramar de Putin. Y entonces está organizando esa transición a un capitalismo como el de Rusia, que es un capitalismo controlado por mafias, por familias de los oligarcas, y los que estén cerca del poder serán los que se beneficien. Mientras tanto, la gente pasando bastante trabajo y, por supuesto, de libertades individuales, ni hablar. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos mañana. Seguimos aquí. Gracias a todo el que me sigue, tanto en Facebook como en YouTube. También me pueden seguir en Instagram, estoy en Twitter y en TikTok. Un abrazo grande, se les quiere. Conéctate, dale, conéctate, que ya va a empezar la transmisión. En vivo con Mario Pentón. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón.